Buenos días a todos y a todas. Por último, terminando este ciclo, este mes, Mula. Dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por el propio Clint Eastwood. Después de todas estas películas que he ido comentando a modo de homenaje, bueno, he elegido ya esta como esta último, de momento, lo que tenemos en pantalla o disponible, mejor dicho, en cuanto a Clint Eastwood protagonizando una película y además dirigiendo, ¿no? Hasta que no nos llegue Cry Macho, que nos vendrá, espero que pronto, y que, bueno, una más a la colección. Y bueno, esta es una película que quizá pues no llame demasiado la atención. No está bien considerada a lo mejor como otras grandes obras como Gran Torino o Million Dollar Baby o todas estas que están siempre en el top. Pero a mí me parece una película muy entrañable y la verdad es que objetivamente puede ser que no sea ni mucho menos la mejor, pero hay que tener en cuenta también que esto está basado en una historia real, con lo cual esto no da mucho más de sí y de alguna manera está mucho más atado que tú puedas hacer una película espectacular y puedas aportar todo lo que te dé la gana, ¿no? Como le pasa por ejemplo, Apocalipsis Now, que derrocha una gran, una increíble, bueno, espectáculo y además a través de una historia que es inventada o readaptada a como le ha dado la gana. Eso juega a su favor, no, yo no voy a discutir que no juega a su favor, pero claro, esto es una película que está basada en una historia real, que bueno, que un octogenario, quiero, en el caso real era de la Segunda Guerra Mundial, y era, pues bueno, pues se convirtió un poco en traficante, un poco del cártel, ¿no? Y aquí, bueno, lo adapta como una especie, no sé si esto, creo que lo adapta de Corea, no me acuerdo ahora muy bien, no presto atención en ese sentido, pero bueno, no, lo importante es un poco, para mí, esta es una de las películas que vi en el cine y que realmente me resultaron muy entrañables ver a este hombre, Clint Eastwood, llegar a esta edad y tener una película que bastante lúcida y además estar detrás de las cámaras en una película como esta. No, no es tampoco nada fácil. No garantiza que hagas que la historia sea, digamos, sencilla a que sea una buena película. No tiene nada que ver. Y creo que si hubiera sido esta la última película de Clint Eastwood protagonizando y aparte de dirigir, pues hubiera sido para mi gusto una despedida bastante decente. No se puede estar tampoco a un nivel tan grande como lo ha estado y bueno, eso y esos los galardones de premios que le ha otorgado la película. Y bueno, y sabe explotar muy bien un poco con su edad, su estado físico y sus relaciones familiares, como a pesar de ser la mula, digamos, de un cártel, pues bueno, ayuda a la gente. Creo que esto ha sido una excusa más que otra cosa para poder, para el regreso, digamos, delante de la cámara de Clint Eastwood, como ya no lo hacía desde Gran Torino, como director y como actor, y Golpe de Efecto también, que de las últimas también, con lo cual creo que el argumento daba para lo que es, para su edad, muy adaptado y ya de una manera sencilla. Y no dejaba yo de pensar en este hombre y lo capaz que es todavía de hacer este tipo de cosas. Y ya digo, yo me quedo alucinado. Y creo que toda esta serie de películas que hemos estado hablando, yo personalmente, pues bueno, no dejan su huella de cómo ha querido también, aparte de tener su parte comercial para vender y, digamos, para poder realizar los proyectos personales que él quería, pues ha echado mano de proyectos comerciales, lógicamente, porque las productoras tampoco le van a dejar hacer siempre lo que quiere, siempre necesitan tener algún tipo de cosa más comercial para poder vender, ¿no? Y bueno, ha disfrutado de una gran libertad. Hemos visto cómo ha ido
a lo largo de toda esta filmografía, que no está completa, que solo he elegido pues 31 películas de 31 días, cómo ha querido marcar su sello, dejar algunas cosas, hacer cosas diferentes cuando ha querido contar una historia que no tiene que ver con un hecho real. Cuando se hace hechos reales, pues se pone un poquito más estándar, por decirlo de alguna manera. Es un como un piloto automático de hacer muy bien las cosas, pero que a veces pues le falta esa cosa más que le aporta la película, que le gusta aportar en otro tipo de películas, ¿no? Y hacer las cosas diferentes, mezclar las cosas de otra manera diferente. En fin, se le ha visto hacer de todo, en general, para todo. Y bueno, esto es una bonita, de momento, hasta que nos traiga Cray Macho, última película como protagonista, y la verdad es que es deliciosa, para mi gusto. No sé, a mí me gusta mucho ver a Clint Eastwood siempre, y todo lo que ha significado ese hombre, cómo ha evolucionado a través del cine y de sus películas, desde sus inicios del western, del spaghetti western, donde se popularizó con el pistolero este sin nombre y tal, y luego el Harry el Sucio, y luego ha ido maravillándonos en muchas ocasiones, muchas diferentes, y creo que su filmografía está a la altura de cualquiera. Incluso ha homenajeado a sus directores que son preferidos, incluso a John Huston con Cazador Blanco, Corazón Negro. Ese, no sé qué pretendía con esa película, pero realmente interpretaba, aunque no fuera real, digamos, en los créditos, a John Huston, con lo cual ya no solo el estilo de hacer western, que no he querido meter western en todas estas películas porque le quiero dedicar algo más detenidamente al western de Clint Eastwood en concreto, ya que bueno, empieza a diferenciarse y a aportar bastantes cosas muy interesantes respecto a todo lo que es el western clásico, y que bueno, admirado por miles y millones de personas, lógicamente, y con razón. Pero yo creo que el western de Clint Eastwood es muy reivindicable, y quiero que expandirme un poquito más en contar un poco más sobre esas películas y ese western, y cómo ha tratado ese western él mismo, ¿no? Por eso no he traído, he ido reservando, he ido pensándomelo, y digo, bueno, lo voy a dejar para reivindicar más un poco la figura de este director en ese ámbito, en ese género, ¿no? Y ya digo, pues ha sido, no es pesado, a mí no me cuesta ver las películas de Clint Eastwood, lo que es el tema es el tiempo, ¿no? Muchas veces se atropella uno con el tiempo, es el problema que he tenido en cuanto a toda esta experiencia que he tenido de las 31 películas, pero ha sido siempre un placer, y ver este hombre, y no me ha cansado ver a Clint Eastwood una y otra vez, un día tras otro, no me ha cansado nada en absoluto. Y la verdad es que me ha encantado esta experiencia, y esperemos que siga cumpliendo años y todo va bien, y que no haya ningún tipo de problema, y que bueno, este hombre sea eterno, y bueno, de momento se ha ganado la inmortalidad, que no es poco. En fin, aquí dejo terminado todo este periplo, y ya pues ya nos vemos hasta próximos vídeos, ya en otro tipo de ámbito y temáticas, ¿no? Lógicamente. Chao, chao.